Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra clase final de la semana número 2. Este día estamos ya finalizando con la semana número 2. He estado revisando la plataforma y veo que algunos no han finalizado con el porcentaje correspondiente a la semana número 2. Es por esto que quiero invitarlos a que puedan ponerse al día, ya que recuérdense que ya el día de mañana iniciamos ya con semana número 3. Entonces, ya el tiempo sigue pasando y recuérdense que ustedes deben de ir finalizando con cada una de las secciones al mismo tiempo que nosotros vamos finalizando acá en clase con lo que sería la semana. Entonces, invitarlos a cada uno de ustedes a que puedan finalizar este día o el día de mañana ya con la parte de lo que sería sección número 2. Comparto en este momento mi navegador. Recuérdense que además de realizar todas las preguntas que se encuentran dentro de lo que es sección 2, deben también de finalizar el examen de medio curso que se encuentra ahí. Ya con ellos, ustedes pueden pasar ya a sección número 3. He revisado en la plataforma, veo que unos han participado ya realizando preguntas de sección hasta 4, pero no han finalizado parte de sección 1 y sección 2. Entonces, invitarlos a que puedan ir en un orden, porque esto les va a ayudar a ustedes a poder ir revisando la información que se encuentra ahí adecuada a lo que vamos en este caso viendo cada semana. Acá este día, para finalizar en este caso lo que sería sección número 2, vamos a estar viendo la diferencia entre función y fórmula. Ya anteriormente habíamos trabajado con lo que serían fórmulas. Trabajando en este caso los operadores de multiplicación, ahora voy a tratar de poderles explicar la forma en que Excel realiza las fórmulas dentro de ella para que ustedes puedan hacer una comparación esta noche de la diferencia en utilizar fórmula y la diferencia en utilizar funciones dentro de Excel. Son dos cosas diferentes que al final lo que estamos haciendo es una operación para obtener el resultado, solo que uno depende de función, o sea, un nombre que debo de digitar después de haber igualado para que yo pueda obtener un resultado. Y una operación que ya ustedes cuando están haciendo esta semana como ejercicio, cuando estamos hablando de las referencias relativas absolutas y mixtas, que al final debemos de realizar una operación para obtener siempre lo que es el resultado. Pero en este caso, pues anteponiendo lo que es el signo de dólar, ya sea la columna o al pie. Pero vamos a ver tanto la diferencia de cada uno de ellos. Acá en los errores que tenemos dentro de Excel, espero que hayan podido visualizar la información que se encuentra acá en el aula virtual. Yo creo que ya hemos visto lo que es numeral valor. Ya vimos en este caso numeral, numeral. Perdón, permítame. Como les decía, ya habíamos visto en este caso numeral, numeral. Creo que hicimos un ejercicio en el cual les explicaba cómo podíamos posicionar en este caso el texto. En lo que sería fecha o fechas en este caso largas y también para lo que son valores numéricos. Voy a pasar nuevamente a compartirles la presentación y voy a pasar lista en este momento. Permítanme. Gracias, Sonia. Con gusto. Acá yo ya tengo acá la información que me acaba de poner. Gilberto Antonio Álvarez. Presente, ingeniero. Gracias, Gilberto. Jennifer Malaí Reyes. Ingrid Ibet Guzmán. Sonia Paola Durán. Presente, ingeniero. Gracias, Sonia. Erika Estefany Cabrera. Gracias, Jennifer. Ya acá coloqué su asistencia. Erika, Carmen Linares Cibrián.
Buenas noches, gracias. Ivania, Natalie Joven, Jenny Ivette Núñez. Presente, acá estoy. Gracias, muy amable. Mauricio Rafael Rivera. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Félix Antonio Palma. Jaime Nelson González. Ahorita, Ivania, no. Gracias, Ivania, ya le coloqué acá. Gerson Adonai Barahona. Presente. Gracias. Xiomara Georgina Díaz. Presente. Gracias, muy amable. Félix Benjamín Aguilar. Jennifer Michelle Cortés. Presente. Gracias. Rafael Ernesto Avilés. Muy bien. Ver acá el chat. Jennifer Ivania, creo que ya lo. Muy bien, miren, les mencionaba, hoy nos encontramos en la sección número 10. Como siempre, voy a presentar mi agenda. Vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido, vamos a explicar y desarrollar en este caso ejercicios. Y por último, vamos a tener nuestro foro de participación número 10. Recordarles nuevamente, hoy estamos finalizando semana número 2. Como objetivo general de sesión, lograr que los participantes establezcan las diferencias que existen entre las fórmulas y funciones, destacando en este caso, miren, las ventajas y desventajas para obtener mejores resultados en el uso de las mismas. Quiero iniciar pidiéndoles que al final yo quiero que ustedes me digan cuál fue la ventaja o desventaja que encontraron entre lo que serían fórmulas y funciones. Yo voy a tratar de poderles ir explicando paso a paso cada una de ellas para que ustedes al final, pues, me den su respuesta o lo que ustedes consideraron como ventajas y desventajas. Pero no tomemos en este caso desventajas a que no se puede realizar. Claro, sí se van a poder realizar de las dos formas que nosotros queramos. La diferencia va a ser cuál es más rápido a utilizar, ya sea para fórmulas o en este caso para. Quiero iniciar, miren, hablando en este caso ya de las fórmulas, que nosotros dentro de ellas utilizamos operadores aritméticos. Dice la teoría que los operadores especifican el tipo de cálculo que se desea realizar con los elementos de una fórmula. Dice que los operadores aritméticos ejecutan las operaciones matemáticas básicas tales como suma, resta, multiplicación, división, exponenciación, que generan resultados, en este caso, numéricos. Nosotros, los operadores que utilizamos dentro de lo que es una fórmula, cuando nosotros igualamos, seleccionamos una celda, debemos de utilizar un operador aritmético. Si ustedes visualizan acá en mi presentación, yo tengo exponenciación, tengo en este caso división, que es una pleca, tengo multiplicación, que ya les había comentado que en este caso es el asterisco, tengo suma, tengo resta y tengo porcentaje. Estos serían los operadores aritméticos que nosotros podemos utilizar, los cuales siempre, siempre nos van a dar un resultado numérico. ¿Cuándo no lo van a dar? Cuando tengamos un error. Y es por esto que en la clase de este día, ustedes se les mencionaba el tema de los errores dentro de una celda de Excel.
Entonces, ya sabemos que cuando nosotros tenemos cantidades muy grandes, nosotros nos aparece en este caso numeral-numeral. ¿Por qué? Porque el ancho de la columna no es el correcto para el valor que se encuentra dentro de esa celda. Entonces, igualmente acá, cuando nosotros creamos una operación aritmética bastante grande, si el ancho de la columna no corresponde, nosotros vamos a obtener, en este caso, un error de Excel. ¿Por qué hago esa comparación? Porque la vez pasada les explicaba colocando una fecha o un valor dentro de la celda, en este caso numeral. Pero igualmente, cuando nosotros utilizamos un operador aritmético para obtener, en este caso, un resultado, si el ancho de la columna no es el correcto, pues nos va a tirar, en este caso, error. Además de eso, cuando hace una comparación de una celda que tiene un valor numérico y realizamos una operación con una celda que tiene texto, no encuentra o no concuerda Excel, y es por esto que también nos va a tirar lo que sería otro error dentro de lo que es Excel, o perdón, dentro de lo que sería la celda. En este caso, el error que nos va a tirar, si no me equivoco, sería numeral, signo de admiración, valor, que sería el error que podemos llegar a tener cuando tenemos texto con un valor, en este caso, de numeral dentro de la celda. Ahora bien, Guiré, cuando nosotros utilizamos un operador aritmético, recuérdense que Excel es un programa y él se va a dirigir según cómo está ordenada su acción para obtener el resultado. Entonces, nosotros debemos de aprendernos. Ahora ya no es que usted visualice, sino que le estoy pidiendo que debe de aprenderse cuál es la jerarquía que debe de tomar en cuenta para obtener el resultado que usted quiere. Dice acá, mire, que lo primero que Excel va a evaluar dentro de una operación, todas las expresiones que se encuentran dentro de un paréntesis se evalúan primero. Las expresiones con paréntesis anidados se evalúan de adentro hacia afuera. Eso es lo primero que Excel va a hacer. Dice que el paréntesis más interno se va a evaluar primero. Después que realice esa acción dentro de la operación, que lo va a hacer en milésimas de segundo, continúan los operadores que se encuentren afuera. Y en este caso, exponenciación, si yo lo tengo dentro de lo que yo estoy evaluando, sería la segunda acción que él va a hacer. Si después de él encuentra una multiplicación o una división, sería la tercera acción que él va a realizar. Y por último, realiza la suma y resta. Tome en cuenta que esto es algo que usted este día, si no lo sabía, debe de aprenderse. Esa es la jerarquía que se utiliza para realizar lo que es una operación. Ahora bien, si dentro del paréntesis nosotros tenemos una división o tenemos una multiplicación, o tenemos una suma o tenemos una resta, independientemente de lo que sea, por estar dentro del paréntesis, sería lo primero que él va a realizar. Pero ya después, saliendo del paréntesis, lo que él va a realizar es exponenciación, multiplicación, división, suma y resta. Ahora bien, tomando en cuenta que ya nos aprendimos en este momento que ustedes tienen ahorita acá la información de cómo es la jerarquía que utiliza Excel, acá yo tengo dos ejemplos. Fíjense acá, miren, yo tengo 4 más 7 por, entre paréntesis, 10 menos, entre paréntesis, 2 más 3 y cierro paréntesis. Dice que el resultado tendría que ser 39. Cuando nosotros trabajamos dentro de Excel, quiero que ustedes ahorita se olviden de lo que nos enseñaron en matemática a pie, o sea, a estar escribiendo. Porque si nosotros hablamos en este caso que
nos enseñaron que el paréntesis era una multiplicación, acá dentro de Excel, eso se olvida. Excel, un paréntesis no significa una multiplicación, sino que significa que va a ser la operación que va a ser primero, va a salir y va a tener el resultado que usted quiere. Por eso, si yo, en este ejemplo que les estoy mostrando acá, yo no colocar acá una multiplicación, el 7, por ejemplo, no tiene con qué realizarlo cuando salgamos del paréntesis que se encuentra acá. Es por eso que les enseñé primero cuáles son los operadores aritméticos que nosotros podemos utilizar. Ese sería otro error que nos puede dar de ventana, o sea, que nos abre un cuadro donde nos dice que no existe esta operación o que falta en este caso un operador para que él pueda continuar con el resultado que nosotros queremos. Entonces, ¿qué voy a hacer en este momento? Me voy a ir para lo que es nuestro libro de Excel. Y entonces, estando acá, miren, voy a realizar ahorita algo acá. Voy a tratar de poder, creo que lo tengo acá. Voy a tratar de poder acá, miren, dentro de esta celda, poder realizar la operación para que lo vayamos trabajando a pie. Me dice Sonia que se escucha entrecortado. ¿Los demás me escuchan bien? Yo la escucho bien. Yo también la escucho bien. Sonia, revise por favor porque me dicen los demás que me escuchan bien. Voy a apagar el micrófono y voy a volver a encender. Y ahora Sonia me escucha mejor. Ah, muy bien. Es que perdón, fíjate que me agarró una tos bien fea, entonces por eso apagué. Entonces creo que desquité la sincronización que tengo con el instalador que tengo para que no se escuche el ruido. Muy bien. Entonces, ahora bien, miren, siguiendo la jerarquía que nos acaban de mencionar, que debemos de seguir. Entonces, yo voy a iniciar trabajándolo de esta manera. Voy a volver a colocar acá 4. Solo déjenme colocar acá el código informático para todas estas celdas para que lo puedan visualizar mejor. Continúo acá 4-7. Voy a operar. En este caso, voy a seguir abriendo el paréntesis porque este 10 menos continúa. Ahora bien, porque dice que los paréntesis anidados se van a evaluar de adentro hacia afuera. Lo primero que debo de hacer es sumar 2 más 3, en este caso sería 5. Entonces yo continúo acá, miren, dentro de lo que es mi paréntesis. Eso sería lo primero que va a evaluar Excel. Vuelvo nuevamente, 4 más 7, la multiplicación, y ahora 10 menos 5, en este caso me queda 5. Voy a nuevamente a dar Enter. Ahora me queda una suma y me queda una multiplicación. Pero recuérdense lo que les he dicho. Excel viene trabajando de derecha a izquierda. Y si ustedes visualizan, acá lo primero que vamos a evaluar tomando la jerarquía sería la multiplicación. Entonces continúo siempre 4 más 7 por 5, 35. Y entonces ahora me ha quedado la sumatoria. ¿Se recuerdan que en la presentación les mostré que el resultado nos tendría que dar 39? Y entonces acá, trabajándolo a pie, quiero que se den cuenta que como resultado tengo 30. ¿Por qué? Porque seguí la jerarquía de Excel para obtener el resultado que yo quiero. Esa explicación se las estoy dando para que ustedes tomen en cuenta cómo poder sacar en este caso el resultado para obtenerlo, así como nos está pidiendo Excel en este caso. Ahora bien, si yo esto lo hubiera digitado primero, colocando el igual, al darle enter, acá estoy obteniendo la respuesta que quiero. Quiero que se fijen que de ahora en adelante, su barra de fórmula no la debe de descuidar. Ya les he mencionado desde el inicio que la barra de fórmula es importante de vista cuando estamos trabajando dentro de Excel. Y quiero que se estén dando cuenta que ahora en este momento yo no estoy utilizando otras celdas para obtener una operación, sino que lo estoy haciendo dentro de la celda. Eso quiere decir que cuando yo utilizo operadores aritméticos, yo puedo trabajarlos dentro de una celda.
y aún así voy a obtener el resultado. Veníamos trabajando de celda a celda, veníamos trabajando de celda a valor constante para obtener un resultado dentro de otra celda. Pero ahora no. Ahora nosotros podemos trabajar operadores aritméticos dentro de la celda. ¿Qué debo de hacer primero? Lo primero que tengo que hacer es igualar. Colocar, ya sea que yo esté sumando, dividiendo, multiplicando, restando. Al final, yo siempre voy a obtener el resultado cuando yo igualo. En este caso, coloco ya sea una simple suma, igualo, o solo coloco en este caso una simple división, igualo, o coloco una suma multiplicado por un valor, dividido en este caso por una cantidad, siempre, perdón, siempre yo estoy obteniendo en este caso resultado. Ahora bien, fíjense ahora, miren, con lo que me acaba de suceder ahorita. Excel entiende que yo acá estoy colocando, en este caso, dos operadores aritméticos juntos. Entonces, esto quiere decir que Excel no me está tomando en cuenta y eso es lo que me está diciendo con el argumento que me da. Entonces, acá yo voy a quitar esto o voy a colocar acá un valor porque no me dio. Y cuando yo dé Enter, vean que estoy obteniendo el resultado que quiero. Muy bien. Fíjense ahora, miren. Ustedes me pueden decir, nosotros entendemos que Excel ha realizado en este caso el paréntesis primero y ha evaluado, pero ¿será que yo puedo entender paso a paso lo que Excel internamente ha hecho para que yo pueda visualizar estos resultados que ustedes están viendo en este momento? Claro que se puede ver. Y eso lo vamos a hacer en la pestaña de fórmula. Siempre dentro del grupo de auditoría de fórmulas, ¿te recuerdan que les dije que lo vamos a seguir viendo? Yo tengo acá, miren, un comando que se llama evaluar fórmula. Evaluar fórmula significa que yo puedo visualizar qué es lo que ha hecho Excel para obtener este resultado. Ustedes ahorita ya lo saben el proceso, porque yo te lo estoy diciendo paso a paso. Pero yo quiero que vean que acá, en el cuadro que me abre, tengo la operación que estoy creando para obtener en este caso el resultado que sería 39. Ahora bien, voy a evaluar. Quiero que se vayan dando cuenta que Excel está haciendo lo mismo que yo hice. Al final está creando la multiplicación, la suma, para obtener el resultado que en este caso sería 39. Cuando ustedes visualicen una cantidad que ustedes consideran que por qué les está dando esto, podemos irnos a evaluación. Vean por favor acá que en ningún momento hay un paréntesis, pero él está tomando en cuenta, aunque en medio se encuentre una división o ya sea en este caso una multiplicación, recuérdense que él busca la jerarquía. Y si ustedes visualizaron en mi presentación, en este caso en mi diapositiva, aparecía primero la división y después la multiplicación. Entonces acá miren, evaluar, multiplica. Primero era suma y después resta, y sigue haciendo lo mismo hasta obtener el resultado que ustedes están visualizando acá. Cuando nosotros tenemos dos valores, en este caso que estamos multiplicando, o dos que podríamos estar dividiendo, él siempre va a tomar el valor que se encuentre más a la izquierda, sí, que se encuentre, perdón, más a la izquierda, para empezar a obtener el resultado que nosotros en este caso queramos. Y al final, acá no hay ningún error, sino que debemos de tomar en cuenta qué es lo que está haciendo en este caso Excel para obtener en este caso el resultado que nosotros queremos. Acá miren, nuevamente les voy a mostrar, voy a reiniciar. Les acabo de decir que él va a tomar el valor que se encuentra más a la izquierda y entonces acá encontró primero la multiplicación. Ahora va a dividir, recuérdense que él está tomando más a la izquierda que a la derecha, para obtener en este caso, miren, el resultado que nosotros queremos. Desde acá yo puedo seguir creando, desde las sumas de valores, puedo ir multiplicando y al final, en una misma celda, yo estoy obteniendo el resultado que yo quiero. No sé si tienen alguna duda de esto que les acabo de explicar.
Una preguntita, ingeniero. Dígame. Vaya, yo entiendo de que tanto las fórmulas como las funciones son para obtener resultados específicos, ¿va? Nada más que la función es para obtener resultados más complejos, dice. Pero de acuerdo a su experiencia, ingeniero, ¿cuándo usted decide, de acuerdo a la base de datos, qué utilizar, si voy a utilizar una fórmula o voy a utilizar una función? De acuerdo a su experiencia, ¿cómo usted hace para, digamos, hoy voy a utilizar función o voy a utilizar una fórmula? Porque en ambas va a obtener resultados. Dependerá de lo que tenga en la base de datos. Si la base de datos tiene más números, o tiene texto, o tiene ambos. Así ¿Cómo usted es. define eso? Muy bien, Tony. Gracias por la pregunta. A eso iba a darles la primera desventaja que nosotros tenemos cuando utilizamos, en este caso, miren, operadores aritméticos. Y acá va la respuesta que quiero que usted vea. Fíjense acá, miren. Nosotros tenemos 400, 500, 200. Bueno, acá voy a volver a hacer el ancho de la columna correcta. Y 100. Si, por ejemplo, acá me está pidiendo que sume estos valores. Ahora estoy trabajando con signos diferentes. Si yo igualo y comienzo esta celda más esta celda más esta celda. Fíjense cuánto me estoy tardando. Más esta celda. Estoy dando enter. Ya obtuve el resultado. Pero, ¿qué pasa si yo ahora coloco función, selecciono el rango y doy enter? ¿Con cuál me tardé menos? Con función. Y estoy obteniendo el mismo resultado en todo. ¿Cuándo yo voy a determinar que voy a utilizar mejor una función que una operación? Cuando nuestras celdas de información sean bastante grandes. Yo no puedo venir y decir que para todos estos valores que tengo acá, voy a hacerlo con operador, en este caso aritmético. Porque entonces ya vieron ustedes que yo debo desigualar, empezar a seleccionar la celda, colocar operador, volver a seleccionar la celda, volver a colocar. ¿Y qué pasa si esta función suma dentro de la pestaña de inicio del grupo de edición? Yo tengo una celda, tengo un comando que solamente al seleccionarlo, me selecciona el rango, doy enter y me estoy tardando menos. Ahí es donde usted va a diferenciar y va a saber cuál considera usted que tiene más ventaja de utilizar. Si el operador, que igualmente usted va a obtener el mismo resultado, pero usted me va a tardar más, porque nuestras bases de datos pueden ser muy grandes, puede suceder que acá en el ejemplo yo estoy obteniendo de 10, 8 resultados, pero en una base de datos de 100 datos, de 200 datos, se me haría muy imposible empezar a ir agarrando celda, operador aritmético, celda, operador aritmético. Entonces acá, cuando nosotros ya nos encontramos con valores que en este caso son bastante grandes, es ahí donde vamos a respetar. Y vamos a saber que entre operador y función me va a valer más la función, porque en ella lo único que voy a hacer es seleccionar. Y esto en un caso, pero si ustedes vieron ahorita teniendo los valores en la parte superior o los hubiera tenido hacia la izquierda, aún así este lo que va a hacer es agarrar automáticamente este rango para obtener el resultado que entonces. Cuando ustedes visualicen, por ejemplo, miren, viene mi jefe y me dice, Vanessa, yo lo que quiero acá, dentro de todo este texto que se encuentra acá, es poder crear en una celda una operación para poder saber de que en estos valores que tenemos ahí nos va a dar tanto. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Ah, jefe, yo no voy a utilizar otra celda. Yo voy acá a colocar los valores que me está dando usted. Voy a crear acá la sumatoria y usted dice que lo voy a dividir entre 5. Ahí sale el resultado. ¿Por qué? Porque tengo mi teclado numérico, se me hace más fácil a ir colocando en cada celda los valores que me está dando, teniendo ya un cuadro hecho acá, y entonces él lo único que quiere es tener el valor que le va a dar con todo lo que él necesita. Puede suceder que dentro de las celdas
No solamente existe el valor numérico, sino que también texto. Entonces, ahí imposible. Sea función o sea operación, que ustedes ya saben que yo no puedo utilizar una operación dentro de una celda que contenga texto porque me va a dar error. Entonces, es ahí donde yo voy a decidir entonces utilizar en este caso el operador aritmético. ¿Por qué? Porque tengo ya las cantidades dadas en las diferentes celdas y entonces me está pidiendo que después de sumar esas cantidades las tengo que dividir. Ah, no, entonces me voy por operador. Porque acá se me va a hacer más fácil tener una celda y él va a identificar en la barra de fórmulas que estoy utilizando en este caso operadores aritméticos, donde estoy sumando y donde estoy en este caso dividiendo. ¿Podré crear dentro de una celda funciones diferentes para obtener un resultado? Para eso tendría en este caso que empezar a anidar funciones. Pero si yo desconozco funciones que me van a ayudar para obtener mejor resultado, entonces mejor ocupo un operador. Porque al final es lo único que quiere que haga, por ejemplo, acá, una sumatoria dividida para obtener el resultado que yo quiero acá. Entonces, ¿en qué momento ustedes van a saber? Cuando ustedes vean la complejidad que tenga el cuadro que le están dando para obtener el resultado. Ahora que ustedes han visualizado acá esto, quiero que se den cuenta que ahora podemos también trabajar de celda a celda. Y no estoy hablando ahorita de referencia absoluta y en este caso mixta. Estoy hablando ya de una referencia relativa que ya vimos, donde tenemos dos celdas con valores en una misma fila y sobre ella nosotros, miren, fácilmente podemos obtener resultados. Por ejemplo, acá, miren, voy a multiplicar, agarro este valor, coloco el operador aritmético con la otra celda y fácilmente estoy obteniendo el resultado. Quiero, por ejemplo, dividir, igualo, selecciono, coloco el operador, divido y estoy obteniendo mi resultado. Quiero, por ejemplo, restar, entonces, igualo, coloco mi valor, mi operador, la otra celda y estoy obteniendo mi resultado. Y igualmente acá, miren, voy a igualar, perdón, voy en este caso acá a igualar. Vamos a utilizar para este ejercicio concatenar y para eso, miren, nosotros debemos, en mi caso, yo coloco al 94, que es el que me da el operador de concatenar, selecciono en este caso la celda y aún así estoy obteniendo rápidamente mi resultado. Y acá igual, miren, voy a igualar, selecciono la celda. Puedo en este caso multiplicar nuevamente por este operador. Y acá, ¿qué hice? Estoy multiplicando y le dije que lo quería en este caso en porcentaje. Ah, pero es que no lo quiero en porcentaje, sino que lo quiero en este caso como el valor que me va a dar. Recuérdense que teniendo en este caso celdas o el mismo formato que estamos trabajando, automáticamente seleccionamos copiar formato para volver en este caso la celda como información. Entonces, según la información que ustedes tengan, ustedes van a saber en su momento, ya ahorita que están aprendiendo, en qué momento yo voy a utilizar función y en qué momento, en este caso, voy a utilizar operador. Recuérdense que los operadores siempre va a sumar, siempre va a poder restar, siempre va a poder multiplicar, siempre va a poder, en este caso, dividir, siempre va a poder, en este caso, colocar un exponente para así obtener el resultado que usted quiere. Entre más valores usted tenga dentro de las celdas, es ahí donde usted va a saber si va a utilizar en este caso función, porque se le va a hacer más fácil poder utilizarlo para obtenerlo. Ahora bien, a veces me cometen errores y es por eso que ahorita con ustedes quiero marcar una diferencia. No me vaya a venir a igualar, a colocar la función y dentro de ella va a empezar a hacer esto, porque muchas veces en libros de Excel he encontrado esta acción. Pero mire, me dio el resultado. Sí, me dio el resultado. Y ahora quiero hacerles la pregunta con lo que ustedes acaban de ver. ¿Qué creen que está haciendo acá Excel? ¿Creen que me está realizando con la función suma o creen ustedes que me está haciendo con operadores aritméticos? ¿Qué consideran ustedes acá? Con operadores aritméticos. Así Operadores es, Omar. aritméticos. Así De es. adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera.
Excelente, así es. Miren lo que voy a hacer en este momento. Voy a venirme para la barra de fórmulas y voy a quitar la palabra, es que está de más. Así es lo que ustedes me acaban de decir. Excelente. No puedo utilizar una función porque recuérdense que él encontró el paréntesis y entonces al encontrar el paréntesis, él está sumando con operador aritmético. Porque no podemos mezclar funciones con operador. Porque función es función. Ella va a realizar su trabajo. Ella tiene un grupo al que pertenece y él va a entender para obtener resultados. Y operador es operador. Lo primero que él va a encontrar es un paréntesis que dentro de él hay un operador. Y ustedes me acaban de dar la respuesta. Él ahorita acá está utilizando el operador. El texto está de más, porque eso él no lo está utilizando. Porque dentro de una función lo que se hace es hacer un rango de selección. Y el rango es con dos puntos. La primera celda con la última, con la división de los dos puntos. Y eso significa que él está utilizando en ese momento función. No sé si queda ahora claro con la pregunta que me hacían. Sí, correcto, ingeniero. O sea, ¿qué quiere decir que nosotros vamos a definir de acuerdo a la complejidad de la base de datos? De datos que usted tenga. Así es. Así es. Muy bien, miren, ahora vamos a ver, ya creo que ya ustedes ya analizaron, ya vieron la desventaja que nosotros tenemos al utilizar operadores, porque cuando ya son informaciones bastante grandes, entonces se nos va a dificultar e ir colocando operador, celda, operador, celda, operador, celda, hasta obtener resultados. Y aún así, créanme, se los digo con experiencia, que yo ya he visto libros donde los usuarios han utilizado operadores con información de más de 30 valores en celdas diferentes. Saben que me duele ver que en ningún momento se les explicó que existen funciones que pueden utilizarlas para que se les haga más fácil. Pónganse a imaginar lo que yo ahorita acabo de hacer de celda por celda que creo que eran con mis pinzas. Pero ahora agarrar 30 celdas y realizar esa acción, creo que hasta me podría confundir de estar agarrando celda y operador. Entonces, esto es lo que ustedes están aprendiendo acá, miren. Definir que ustedes se puedan dar cuenta la diferencia al utilizar cada uno de ellos, que al final nosotros estamos obteniendo un resultado correcto, pero usted va a disponer en qué momento saber si va a utilizar en este caso una función o va a utilizar en este caso un operador. Ahora bien, mire, dice que cuando nosotros trabajamos funciones, o dice acá una función, como cualquier dato se puede escribir directamente en la celda, pero Excel, en este caso, desde las versiones ya actualizadas desde el 2013, dispone de un asistente para utilizar. Como les decía acá, mire, dispone de un asistente para utilizar y así nos resultará más fácil trabajar con ellos. Yo les voy a enseñar tres formas para poderlo hacer. Usted se va a quedar con la que usted considere que es mejor, pero dentro de Excel, como siempre, nos da diferentes formas de poder utilizar. Ya se dieron cuenta que dentro de los operadores podemos trabajar operadores dentro de celdas y podemos también trabajar con diferentes celdas para obtener siempre un resultado. Igualmente acá, miren, nosotros podemos trabajar con tres acciones diferentes, a las que yo le llamo de esta manera. Asistente de función, trabajarlo a pie o trabajarlo si tenemos en este caso un comando que nos ayude a realizar la acción, que para en este caso sería la función sol. Entonces, voy a pasar en este momento a presentarles nuevamente mi libro de Excel. Y me voy a pasar para la siguiente hoja. Ah, no se preocupe, Rafael. Gracias. Entonces, fíjense acá, miren.
Les dije que les voy a enseñar tres formas para poder, en este caso, trabajar. La función suma es una función que es como la que se lleva el primer lugar porque nosotros la vamos a utilizar en cualquier acción, siempre vamos a realizar una sumatoria. Entonces, Excel ha permitido que nosotros tengamos para esta función tres formas para poderles trabajar. La primera es la que les acabo de indicar, que dentro de la pestaña de inicio del grupo de edición, yo tengo el comando llamado AutoZoom. Este comando, igualmente, en la barra de fórmulas del grupo de biblioteca de funciones, que es donde acá se alojan todas las funciones que podemos utilizar dentro de Excel en grupo, se aloja también el comando AutoZoom. ¿Qué sucede cuando yo doy un clic sobre él? Automáticamente, ya sea que los valores los tenga en una sola columna, que los tenga en diferentes columnas, o en este caso, miren que los tenga en una fila, yo estoy obteniendo el resultado. ¿Y qué me indica acá la función? Igual, la función suma, si ustedes ven, yo no hice absolutamente nada, lo único que hice fue darle un clic al comando para que así colocara la función, me seleccionar el rango desde D3 hasta F3 y al darle Enter yo estoy obteniendo acá lo que sería mi resultado. ¿Cuál es la segunda forma? La segunda forma que les quiero enseñar es con el asistente. El asistente de funciones o insertar funciones, en este caso que igualmente se conoce, podemos trabajarlo de dos formas. Uno es que usted sea en su o en cualquier pestaña, no es fórmula. Y desde acá, desde la barra de fórmulas, nosotros tenemos acá el asistente de funciones que se abre de esta manera. Otra forma es yéndome a la barra de fórmulas y entonces igualmente yo acá, miren, yo puedo colocar el asistente de fórmula. Y si usted de función, perdón, igualmente aparece de esta manera. Y la tercera forma, como la descripción en este caso lo dice, es que si yo presiono Mayo F3, en este caso, Mayus F3, me va a aparecer igual lo que sería el asistente de función. Yo acá tengo que presionar FN para que me. Entonces, acá serían las tres formas. Yo lo utilizo más dando un clic acá, porque tendría que irme en este caso para la pestaña de fórmulas para poderlo colocar. Pero si yo sé que se encuentra acá posicionado, entonces yo automáticamente doy un clic. Y si ustedes ven, miren, y acá no quiero confundirlo, acá me aparece automáticamente la función suma. ¿Pero por qué me aparece? Porque es una función que yo utilizo acá en lo que es mi ordenador o en lo que es el Excel. Pero acá, si usted nunca ha utilizado la función suma dentro de un libro de Excel, no le va a aparecer acá seleccionado, sino que él aparece dentro de categorías y esto es importante. Usted quiere utilizar el asistente de funciones, debe también aprenderse en qué categoría va a aparecer la función que usted requiere. Y en este caso, miren, para llevármelos en el orden que deben, quiero que ustedes vean, por favor, acá, que yo tengo en cada uno de ellos los lógicos, los textos, fechas y horas, financieras. Y acá, miren, para utilizar la función suma o para ir a buscar la categoría en que te pertenece, yo voy a dar un clic acá en selección de categorías. Si ustedes ven, me aparece la ajustada recientemente, quiere decir que estas funciones yo las he estado utilizando. Pero acá, miren, puedo utilizar todas, o sea que acá alfabéticamente aparecen todas las funciones, pero en nuestro caso yo voy a ir a buscar matemáticas y trigonométricas. ¿Por qué? Porque la categoría matemáticas y trigonométrica es a la que pertenece la función suma. Acá yo puedo colocar la palabra este, recuérdense que ella lleva un orden. Yo voy a ir a buscar la función suma y voy a dar a aceptar. Muchas veces hay muchos usuarios que la única forma que aprendieron a utilizar funciones es con el asistente. ¿Es válido, Inge? Claro, es válido. Pero acaso ustedes ven, requerimos del asistente para obtener el resultado que nosotros queremos. Acá usted nunca me va a aprender a trabajar una función a pie. ¿Por qué? Porque por eso se llama asistente, porque él lo va a asistir.
Él está diciendo qué debe de colocar acá para obtener el resultado que usted quiere. Entonces acá, miren, tenemos la función suma, estamos seleccionando el rango y entre corchetes me está colocando los valores que se encuentran dentro de la celda. Y acá me está dando el resultado que yo voy a obtener. Voy a dar a aceptar y automáticamente yo me voy a ir a la celda G3 y quiero que vean que tengo igual suma B3, F3. Si yo bajo, sigo teniendo la misma función. La diferencia es de la forma en cómo yo lo he trabajado. Voy a igualar, voy a hacer en este momento la tercera forma de utilizar función. Al igualar, yo tengo un cuadro emergente, que cada vez que yo empiece colocando una primera letra, me van a ir apareciendo en el cuadro emergente las funciones que pertenecen a esa primera letra. Entre más caracteres de texto vaya colocando, se va a ir agregando las funciones que pertenecen a este texto. Y si ustedes ven, ya se colocó acá al inicio la palabra suma. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando yo le doy doble clic a la selección de la función que quiero utilizar, automáticamente me va a aparecer acá, miren, lo que sería la función. Y abajo, la sintaxis. ¿Y qué es esta sintaxis? La misma que le dio el asistente de función. ¿Se dieron cuenta que ya aparecía número 1, abajo número 2, y yo podría haber ido agregando más? Entonces, igualmente acá, miren, me aparece suma y me está dando la sintaxis. A esto se le llama sintaxis de función. O sea que usted, si lo trabaja, ya sea a pie como lo acabo de hacer en este momento, o lo trabaja con el asistente, siempre al final le está dando la sintaxis de la función que vamos a utilizar. Entonces, quiere decir que en este momento lo que yo debo de hacer es seleccionar la celda y para las funciones básicas, fíjense bien, porque esto ustedes lo van a estar viendo en Excel intermedio, en Excel avanzado. Hay funciones que requieren que el paréntesis se cierre en su momento, porque a lo contrario, Excel le va a tirar error. Pero para las funciones básicas, como suma, contar, contar, más, min, contar, este tipo de funciones se les llama funciones básicas. Entonces quiere decir que estas no requieren de cerrar paréntesis. Ah, pero entonces no lo cerró. Claro, vean la barra de fórmula. Desde el momento que yo doy doble clic al cuadro emergente donde me aparece la función, el mismo asistente hace de cerrarme el paréntesis. Y es por eso que acá, miren, ustedes pueden observar que es la misma función en las tres operaciones que hice. La diferencia fue la forma en cómo lo trabajé. Pero al final es la misma función. De las tres formas que ustedes acaban de observar acá, quiero que por favor, uy, perdón, ya lo tengo acá. De estas tres formas que acaban de ver ustedes, díganme cuál consideran que es más fácil de utilizar. Los escucho. Para mí la primera, de autosuma. Así es, ¿verdad? Estando en la pestaña de inicio, en este caso, yo doy autosuma y automáticamente, miren, al darle enter, yo estoy obteniendo el resultado que yo quiero. Ya sea cuando nosotros tengamos diferentes valores en los cuales nosotros requerimos tener un total, una información, y ahorita les estoy hablando de funciones básicas. Al final nosotros estamos obteniendo el resultado. Ah, bueno, miren, vamos a utilizar otra función para que ustedes pues vayan bien. Voy a utilizar la función max. Ingeniero, y al utilizar la autosuma, si digamos algún valor de esos tiene algún texto, me va a tirar error. Ahorita, fíjate, ya tengo el rango. Recuérdense que acá tengo el rango. Pero acá voy a colocar F. ¿Qué sucedió? ¿Qué notan ahorita? Restó el valor. Así es. Ya el valor, en este caso, está haciendo la sumatoria solamente de todos aquellos que encuentre en información.
Y donde él encuentra información, ahí es donde está colocando información de valor numérico, es ahí donde está obteniendo él el resultado que nosotros queremos. Entonces no nos va a tirar un error, porque estas son funciones básicas. Entonces ahora acá miren qué hace, por ejemplo, la función max. La función en este caso max lo que hace es buscarme aquel valor máximo que yo tengo. Pero acá usted me puede decir, Inge, pero mire, sigue siendo la misma sintaxis. Sí, porque ¿qué es lo que representa esto? Representa rango. Y entonces acá lo que me está diciendo, Vanessa, selecciona rango. Ah, voy a utilizar la función min. ¿Qué hace la función min? Me busca en este caso el valor menor entre el rango que tengo en este caso que selecciono. Al final son tres funciones diferentes, pero lo que hace es optimizarme mi tiempo, porque yo estoy obteniendo un resultado solamente con colocar la función y obtener lo que yo quiera. Ya sea que yo quiera un total, ya sea que quiera buscar el número mayor o que quiera buscar en este caso el número menor, y yo estoy obteniendo mi resultado, el que yo quiero, automáticamente utilizando en este caso una función. Pero quiero decirles que dentro una de la pregunta. Sí, dígame, dígame. Eso para valores enteros, pero para valores con decimales, al final se puede dar una función de redondear, creo que, ¿verdad? Redondea, sí, así es. Okay. Hay una función que se llama redondear. Y eso va a depender en este caso de cómo la quiero utilizar. Por ejemplo, para mí la función redondear, yo la utilizo cuando ya estoy utilizando funciones más complejas para así obtener un resultado concreto. Pero, por Algo ejemplo, como... para este tipo de funciones, recordémonos de que nosotros tenemos acá lo que serían comandos que nos ayudan a que nosotros podamos obtener el resultado que nosotros queremos. Por ejemplo, en notas, dígame. Esta función de redondear es la que se utiliza como mucho más en cálculos de planilla porque los centavos son bien variados, AFP, seguro. Así ¿Sí? es, así es. Tiene toda la razón. Okay. La parte de Gracias. contabilidad se utiliza en este caso bastante. Pero fíjese que varía, porque le quiero contar, yo tuve una experiencia con una contadora que le estuve enseñando en este caso Excel para que lo pudiera utilizar. Y me recuerdo que ella me dijo que a veces los centavos son de suma importante. Y ella dice que una vez a una persona creo que le faltaban como 3, 4 centavos en el pago que se le había dado y él lo fue a reclamar. Entonces, para ella, utilizar en este caso una función en que le dio un valor exacto, él le restaba para la persona. Entonces es bien complejo en qué momento se puede utilizar. Le digo por la experiencia que ella me dijo, ¿verdad? Puede ser que la mayoría no sea así, pero sí es bastante importante los decimales dentro de cantidades, más cuando son pagos. Pero como le digo, es diferente, ¿verdad? En cualquier sentido de cómo se trabaja, ¿verdad? O con quiénes en este caso, pues se trabaja para obtener el resultado que nosotros queremos. Muy bien, miren, tengo acá diferentes cantidades. Acá vamos a utilizar la función suma. Por ejemplo, vuelvo nuevamente a decirle, ya vimos una forma de poderlo hacer. ¿Cuál sería acá de las dos formas que les enseñé? Que podría ser la segunda forma a utilizar que sea más rápido, trabajando con función. Ya me dijeron con comando, ya lo hice. ¿Cuál sería de las dos que les enseñé adicionales que podríamos utilizar acá? La función de seleccionar todo el rango. Así es, colocamos en este caso, miren la función, y realizamos la selección de rango para obtener el resultado que nosotros queremos. Independientemente de la forma en cómo nosotros tengamos la información, y quiero aclarar acá, miren, que
que ya sea que yo lo tenga en diferentes columnas o en una misma fila, perdón, en diferentes filas o en una misma, en este caso columna, yo siempre estoy obteniendo el resultado que quiero. ¿Por qué? Porque él va a seleccionar donde él encuentra la información. No destaca ni solamente hacia arriba, ni solamente a lo que sería hacia la izquierda, sino que va a destacar donde él sepa que está la información, por ser un programa inteligente, está obteniendo lo que sería el resultado. Tomando en cuenta, miren, lo que acabamos de ver, acá también tenemos funciones en las cuales varía un poco, aunque tengan la misma acción. Y en esto igualmente se van a encontrar ustedes. Y poco a poco lo van a ir viendo cuando pasen a Excel Intermedio y cuando pasen a Excel Avanzado. Van a ir viendo la complejidad de poder saber en qué momento qué función debe de utilizar. Yo tengo la función contar acá. ¿Y qué hace la función en este caso contar? Lo que hace es que me cuenta no los valores que se encuentran adentro, sino que las celdas que están en este caso utilizadas con valores numéricos. Voy a colocar acá dos valores y voy a hacerlo de esta manera. Ya tengo acá, miren, lo que serían valores numéricos. Entonces yo igualo, pongo la función contar y acá al seleccionar el rango, me está contando 18 celdas. Eso es lo que está haciendo. ¿Qué pasa si yo suprimo o doy suprimir? Entonces me elimina. ¿Qué pasa si yo pongo una letra? Me elimina. ¿Qué pasa si coloco otra letra? Me va a eliminar. Mientras exista en esta celda valores numéricos, yo estoy obteniendo mi resultado. Miren, acá voy a colocar Vanessa para que se vea bien. Voy a colocar el segundo nombre para que ustedes puedan observar. Entonces acá ya no tengo 18, sino que tengo 16. Pero existe otra función llamada contará, que al seleccionarlo, una es contar y la otra es contará, que esta sí me cuenta completo los 18. Aunque yo coloque texto, yo sigo teniendo 18. Cuando en este caso me va a quitar, perdón, cuando en este caso me va a quitar, cuando no exista ningún elemento dentro de él. Pero de lo contrario, yo tenga texto o valor numérico, contará, me va a contar siempre. Contar no, porque contar solo cuenta celdas con valores numéricos. Y contará, va a contar siempre celdas con texto o celdas con valores numéricos. Miren, voy a quitar el texto. 18 filas para contar y 18 filas, oh, perdón, 18 celdas para contar. ¿Por qué? Porque independientemente dentro de ellas celdas tenga valores numéricos o texto, contará siempre, siempre va a contar las celdas que tenga información. Pero contar no. Y en ese caso, ingeniero, ¿cuál es la importancia de un día utilizar esa función y yo quiero saber el X número de celda y no los valores que están dentro de la celda? Sí. ¿Sería como para identificar los ítems? Sí, acá lo que hace en este caso la función que, y esto era lo que les quería mencionar, es que contar fue la primera función para la versión 97-2013, cuando ya nosotros empezamos a utilizar más de lleno Excel. Entre ese tiempo, solamente se utilizaba la función contar, pero desde el 2010 hacia acá se han ido actualizando las funciones. Y es algo que saben que algunos usuarios hasta desconocen las funciones que ya no deberíamos de utilizar. Entonces es por eso que vinieron y desde la versión 2010 existe contará. Porque contará vino a sustituir contar, porque en ella nosotros podemos contar celdas que tengan valores numéricos o celdas que tengan texto. Independientemente de la selección que usted haga con la función contará, siempre, siempre va a realizar la selección del rango que nosotros tenemos, dejándonos el valor que depende de eso. Pero
porque han dejado siempre la función contar, porque puede suceder que solamente acá deben de existir valores numéricos y entonces yo puedo utilizar la función en este caso contar, o en algún momento dentro de estas celdas yo voy a utilizar texto y entonces la función contar siempre me va a estar contando aquellas celdas que tengan valores numéricos, si lo queremos ver de esta manera. Entonces acá va a ser dependiendo en este caso de la función que a usted mejor le convenga a la hora de estar creando en este caso la función con el rango de ser. Contar solamente valores números. Independientemente yo empiezo a digitar dentro de esta celda, entonces va a ir restando. Y contará no. Aunque yo tenga texto, tenga valor numérico o mezclado, así como lo acabo de hacer, ella siempre va a contar las celdas que tengan información. Pero si no las tiene, entonces acá me va a ir restando también. Entonces acá va a ser de la forma que usted lo consigue. ¿Cuál es la que yo más utilizo? Contar. Porque independientemente, yo ya comprendo, y es algo que ustedes ahora también lo van a entender, que contar es una función que sigue existiendo, pero que ya en este caso ya no se debería utilizar. ¿Por qué? Porque está la función en este caso contar. Igual tenemos la función buscar. En la versión 97-2003 solamente estaba la función buscar, pero desde las nuevas versiones está buscar, buscar V y buscar H. Buscar ya no se utiliza. ¿Por qué? Porque vino en este caso a sustituir la función buscar H y buscar U, que me encuentra horizontal o vertical, columnas o en este caso. Entonces, igualmente, debemos de actualizarnos, de buscar todas aquellas funciones que siguen existiendo, pero que hay nuevas versiones de funciones que se deben, en este caso, de utilizar dentro de lo que sería este. Dios mío. Ah, gracias, Rafael. Dios mío santo, ya vieron la hora que es, se nos da el tiempo. Bueno, solamente antes de irnos, quiero compartirles el aula virtual. Les dije que teníamos el foro de este día. Espero que lo puedan realizar. Solo quiero comentarles la pregunta que he colocado acá. ¿Qué significa en Excel el siguiente error? Que en este caso sería numeral, numeral, numeral. Esta es la respuesta que ustedes me van a dar para este día, finalizando en este caso nuestra sección número 2. El día de mañana ya iniciamos sección número 3. Entonces espero que en el transcurso que continúa en este caso, pues ustedes me puedan responder. La pregunta dice, ¿qué significa en Excel el siguiente error? En este caso sería numeral, numeral, numeral. No sé si tienen alguna pregunta. Ninguna, ingeniero. Muy amable, gracias. Félix Benjamín, no sé si ya se encuentra acá. No. Ingrid Ibet. No. Erika Stephanie. Félix Antonio Palma. Jaime Nelson. Yo creo que sí, ¿verdad? Sí. Félix Benjamín. No. Muy bien. Entonces, Félix, ahorita, ahorita. Ahorita, Félix. Acá le coloco ya la asistencia. Quiero ver a alguien más. Sí, solo Félix. Y Rafael, que también ya está. Muy bien, entonces nos vamos a quedar hasta acá. Por favor, respóndanme al foro. Miren que el tiempo pasó bastante rápido. Ni cuenta me había dado que ya habíamos finalizado la clase. Muy bien, nos vamos a quedar entonces hasta acá. Pasen todos feliz noche y nos vemos primero el día de mañana para finalizar la semana. Buenas noches. Feliz noche para buenas todos. Noches.